Durante el año 1902, en Zambia, África Central, el explorador William Collier mató a un antílope cerca del río Luanshya. Cuando se acercó al cadáver, se dio cuenta que al lado había una roca con mineral de cobre visible, descubriendo entonces un gran yacimiento que sería llamado más tarde la mina de Roan Antelope. Tras varios estudios del terreno, la mina empezó operaciones en 1927, pero comenzaron a ocurrir muchas muertes extrañas. Oficialmente, se dijo que había ocurrido un brote de malaria entre los trabajadores, los cuales eran principalmente nativos pertenecientes a tribus de la zona. Sin embargo, para los nativos había otra razón, algo que posiblemente venía de las profundidades de la tierra y que había sido despertado al abrir la mina. Una criatura muy venenosa, similar a una babosa gigante, que ellos llamaban Mulilo. Se dice que el Mulilo se extendió por las selvas cercanas de Zambia. Quienes lo vieron aseguraban que medía hasta 1.8 metros de largo y 30 centímetros de ancho. En algunos reportes, la piel húmeda de esta criatura era de color gris. Otros decían que era marrón o negra. La forma como mataba era expulsando un gas tóxico que, al ser respirado por la víctima, esta enfermaba rápidamente. Su sistema nervioso y cardiovascular se veían afectados, provocando una larga agonía y finalmente la muerte. Dentro del folclore de estas tribus nativas, decían que el Mulilo aparecía solo después de una fuerte tormenta que culminaba acompañada por un arco iris. La veían escalando lentamente los enormes árboles de la jungla, desplazándose con ondulantes contracciones de su musculatura abdominal y dejando tras de sí un rastro húmedo y pegajoso. Pero el Mulilo, así como mataba personas, estas también lo cazaban. Algunas tribus aseguran haber cazado a estas criaturas utilizando jaulas trampa con cuchillos y poniendo a gallos como cebo, pues la criatura tiene un gran apetito por estas aves. Sin embargo, otros dicen que son herbívoras y que utilizan diversas frutas y vegetales para atraerlas. El motivo de cazarlas es porque los nativos creen que su piel tiene propiedades mágicas y también ayuda a la fertilidad. Aunque algunas tribus aún conservan estos trozos de piel, no se sabe realmente a qué animal pertenecen, pero podría ser alguna clase de reptil. Es por esta razón que, pese a ser descrito como una babosa gigante, para las tribus de esta región de África, el Mulilo es considerado una especie de dragón. La primera mención del Mulilo ocurrió en el año de 1940, cuando el explorador inglés W.L. Speight escribió un artículo para la revista colonialista británica Empire Review, número 71, titulado Monstruos misteriosos en África. Allí se hablaba de diferentes mitos y leyendas sobre criaturas extrañas que eran parte del folclore de las tribus africanas. El autor dijo sobre el Mulilo lo siguiente. Si crees todo lo que escuchas en África, los dragones todavía tienen su morada en las laderas del Congo belga y Rodesia del Norte. Este dragón solo aparece mientras un arco iris descansa en la colina. A pesar de ser un fantasioso apego al arco iris, esta es una criatura de aspecto muy repugnante, ya que se parece a una babosa negra de más de 30 centímetros de grosor y casi 1.8 metros de largo. Ataca a sus víctimas exhalando gas venenoso sobre ellas. Según las descripciones, este gas debe ser mortal. Se supone que el Mulilo acecha en algunas partes de Copperbelt, y cuando se abrió la mina en Luanshya por primera vez, hubo una serie de muertes entre los trabajadores nativos.
todos fueron acreditados a la babosa gigante, y hasta el día de hoy, cuando ocurren varias muertes de nativos aproximadamente al mismo tiempo, se dice que el mulilo es el responsable. Debe haber algún tipo de serpiente que los nativos atribuyen a estas características, ya que tenían trozos de carne ennegrecida, supuestamente del mulilo, y esto se usa como un amuleto de fertilidad. El monstruo se captura construyendo una pequeña trampa fuera de los lugares predilectos. Los instrumentos de corte afilado se fijan en el interior. Se utiliza un gallo como cebo. Cuando la trampa ha sido cebada, el pueblo escucha todas las noches, hasta que por fin el gallo no canta más. Entonces, se dice que se puede visitar la trampa, porque el mulilo será encontrado muerto. Se ha debatido por muchos años qué podría ser el mulilo realmente. Teniendo en cuenta su principal descripción, no existen babosas del tamaño con el que este críptido se describe. La babosa leopardo, de nombre científico Limax maximus, es la más grande conocida hasta el momento. Este gastrópodo alcanza máximo un tamaño de 20 centímetros de largo. Es originaria de Europa, aunque se ha introducido accidentalmente en otros países, como Estados Unidos. Existe otro animal que por su apariencia podría coincidir con el mulilo, sin embargo, no habita en tierra, sino en el mar. La liebre marina negra, de nombre científico Aplysia fasciata, habita en el Océano Atlántico Occidental, entre las costas de Estados Unidos hasta Brasil, y también en el Atlántico Oriental, en las costas de Ghana. Puede llegar a medir 40 centímetros de largo, y su color es negro o marrón oscuro. Sin embargo, es muy difícil establecer una relación entre esta criatura y el mulilo. Recientemente se viralizó un video donde se observa una criatura extraña que parece coincidir con la descripción de la liebre marina negra. Un ejemplar que desafortunadamente fue arrastrado por la corriente y terminó en la costa. Por otra parte, existe otra criatura que podría recordar al mulilo, y es un anfibio de la familia de los cecilianos, y es la Cecilia thompsoni. Esta criatura puede medir hasta 1.5 metros de largo, casi lo mismo que el mulilo. Tiene un cuerpo alargado y anillado sin extremidades, habita bosques tropicales y es de hábitos subterráneos. Aunque existen cecilias en África, la Cecilia thompsoni es la más grande descubierta hasta el momento, y solo habita en Colombia. Tal vez una especie aún no descubierta y mucho más grande podría habitar en las profundas selvas de África Central. Una última opción es que la leyenda del mulilo surgiera de encuentros mortales con una serpiente venenosa conocida como la víbora rinoceronte, de nombre científico Vitis gabonica. Habita en África Central, tiene colmillos de 5 centímetros de largo. Se han reportado ejemplares de hasta 2 metros y sobre sus fosas nasales tienen dos pequeños cuernos. Tal vez estos cuernos podrían ser interpretados como los ojos o tentáculos de una babosa por las tribus nativas y haber dado origen a la leyenda del mulilo. No cabe duda que el continente africano es una de las principales fuentes de historias criptozoológicas, pero ¿son realmente solo mitos o leyendas? ¿Por qué se reportan tantos animales extraños en este continente? Aunque muchas de estas criaturas parecen demasiado fantasiosas, no se puede descartar que un pequeño porcentaje fueran reales.
pues resulta increíble la cantidad de relatos que existen sobre animales monstruosos en estas selvas. Es posible que varios de estos reportes de encuentros con criaturas desconocidas tengan algo de verdad y que dichos animales sigan hasta el momento sin ser descubiertos oficialmente por la zoología.